Jacqueline Díaz. Pablo Becerra. Reinaldo Herrera. Muchísimas gracias por el apoyo de siempre a la prensa de Legado, bueno, y a todo su equipo. Sí, bueno, hemos tenido la suerte de ser ahora de traer el Panamericano, primer Panamericano de Máster. Y bueno, para nosotros es un orgullo también otra vez estar acá en la casa de Legado, del Panamericano 2019, porque bueno, estas instalaciones se prestan, como ustedes saben, para todo tipo de eventos. Y bueno, tal como lo hemos hecho anteriormente, ¿no? O sea, hemos traído muy buenos eventos. Y bueno, este es formidable porque hay muchos jugadores y va a ser excelente, ¿no? Hay unos 170 deportistas de todos los países. Y bueno, en casa tenemos deportistas como Magaly Monte, que tiene medalla en Sudamérica y, bueno, subcampeona mundial en equipos, en dobles, perdón. Así que, y muchos más, ¿no? Porque tenemos en otras categorías de 60 que también han ido sudamericanos, tienen medalla. O sea, que tenemos muchas posibilidades de que los peruanos cojan bastantes medallas acá también. Primera vez que se hace el campeonato panamericano, porque, bueno, antiguamente era Latinoamérica, ahora ya tenemos la Panamericana. Entonces este es el primer evento panamericano que se da en la categoría máster. Y bueno, como mismo tú lo has dicho, estamos del 2019 trayendo, que fue el preolímpico por primera vez en la historia del tenis de mesa peruano. Luego sucedió el Panamericano de todo competidor por primera vez también. Y así, bueno, circuitos mundiales juveniles. Y bueno, terminamos hace poco con el Contender, que fue fabuloso, como ustedes lo pudieron ver, ¿no? Por el tema del aeropuerto, lo que pasó, el accidente, se ha tenido que comenzar hoy. Pero vamos a estar compitiendo hasta el día 26. Y bueno, el público puede comprar sus entradas a través de la tiquetera de que siempre ha estado en Legado, como siempre lo hemos hecho. Y bueno, nada, los esperamos a todos para que vengan a alentar a los jugadores de Perú.
Yo vengo representando al Perú desde los 10 años y siempre se siente lo mismo. A pesar de que ya pasaron muchos años, siempre hay siempre ese orgullo, esas ganas de darlo todo, ¿no? Entonces estamos algo nerviosas igual porque es nuestra sede. Sobre todo para mí particularmente es muy importante porque yo formé parte del equipo de Lima 2019. Entonces estas canchas las vi hace 2 años o 3 años, las preparé y ahora jugar para mí es un honor. Esta es la primera vez que hay un campeonato panamericano de tenis de mesa y la verdad que me da mucho orgullo que sea en el Perú y que todo lo que se hizo para los Juegos Panamericanos del 2019 sirva de legado para que nos ayude a todos los deportistas a seguir adelante y a traer campeonatos que antes no los teníamos, porque no teníamos un contender, no teníamos un campeonato mundial, no teníamos muchos campeonatos que gracias a esta infraestructura tenemos ahora. Lo que más queremos es que el tenis de mesa se difunda, que vengan a apoyarnos, esperamos sacar muchas medallas, esperamos, pero bueno, vamos a darlo todo de todas maneras para lograr los mejores resultados para el Perú.